Successful manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTB. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de comenzar, por favor, me confirman audio e imagen. Perfecto, entonces me dicen que se escucha bien, se ve bien, muchas gracias. Entonces, bueno, yo los pongo un poco al día de lo que está pasando en el mercado y ustedes coméntenme los instrumentos que les interesa ir viendo. Con respecto a los bancos centrales, aumentan las expectativas de que actúen en diciembre aumentando las inyecciones de liquidez luego de que pasaran dos cosas. Por una parte, el Banco de España le pide al Banco Central Europeo que actúe rápidamente, ya que es muy necesario debido a la segunda ola de coronavirus que está impactando a Europa, que está siendo bastante potente y está complicando de sobremanera a los países. Y también a que el Banco Central de Nueva Zelanda el día de hoy haya implementado una línea de crédito adicional para inyectar más fondos a la economía partiendo desde el próximo mes. Así que también Nueva Zelanda pone ahí un poco más de presión al Banco Central Europeo y también a la Reserva Federal, que ya se espera que actúen en su reunión de diciembre, inyectando nuevos estímulos monetarios. Acuérdense que eso es bien percibido por la renta variable. Inyecciones de liquidez significa que en el fondo las bolsas tienden a subir porque hay más dólares dando vuelta, la gente puede consumir más, etcétera. Ya, así que en ese sentido es positivo. Ahora, el entusiasmo de que haya una vacuna con respecto al tema Pfizer sigue siendo un soporte muy importante para los mercados. El optimismo que está generando los mercados es bien importante. Pero a pesar de esto, desde el Centro de Control de Pandemia de Estados Unidos advirtieron que será complicado realizar una vacunación masiva durante los próximos meses. Así que, si antes teníamos el tema de que no había vacuna, ahora que hay una vacuna que tiene un 90% de efectividad de acuerdo a la farmacéutica Pfizer y BioNTech, ahora el tema es la implementación. ¿Cuál va a ser la logística de la implementación de esta vacuna? ¿Cuánto se va a demorar para que estén todos vacunados? Y eso resulta ahora también un tema importante a estar mirando. Con respecto a las elecciones de Estados Unidos, la verdad es que todavía no se oficializa al ganador Biden como presidente electo, ¿ya? Y esto, a medida que avanzan los días sin oficializarlo, también empieza a generar ciertas dudas en el mercado. ¿Y por qué no se ha oficializado? Por el momento es por la impugnación de Trump, porque acusó de fraude electoral y la campaña de Trump está pidiendo entonces que se recuenten los votos en Pensilvania, que es lo que se va a empezar a hacer, y ahora, no solamente en Pensilvania pidió el recuento de votos, sino que también en Michigan. De todas maneras, los observadores electorales ya han informado que no han visto ninguna irregularidad, pero al parecer esto va a demorar un poco antes de que se oficialice a Biden como el presidente electo de Estados Unidos. Y por último, con respecto al virus, sigue avanzando. Estados Unidos, de hecho, superó ayer los 100.000 nuevos contagios por sexto día consecutivo, superando el millón de contagios en 10 días. Y los expertos que van a asesorar a Biden como presidente de Estados Unidos en el lado de la pandemia, los científicos, están vaticinando que Estados Unidos estaría registrando entonces 200.000 nuevos casos al día para Navidad, ya con récord de hospitalizaciones en Estados Unidos actualmente, y en Europa la verdad es que la situación es similar. De hecho, ya Europa directamente está reportando récord de fallecidos, lamentablemente. Así que esa es la situación particular en la que nos encontramos, y en base a eso vamos a ir haciendo análisis. ¿Análisis de qué? Acá tenemos distintos instrumentos que me están pidiendo el Russell 2000, me están pidiendo el SP500, el Nasdaq, el DAX, el oro, el dólar peso chileno, el dólar index, lo vamos a ver, el dólar contra el peso chileno, el oro, el WTI, el euro dólar, dólar contra el franco suizo. Perfecto. Vamos a partir entonces
El neozelandés contra el dólar, me piden acá. Perfecto, vamos a partir. Ya vamos a partir viendo entonces el SP500. Ayer habíamos dicho que lo importante era estar comprando en la zona de los 3515. La verdad es que llegó a esa zona después del seminario el día de ayer y empezó a subir. Teníamos compra en 3515 con un stop loss en 3480 y un take profit en, antes de los 3650, tenemos los 3600, que es el techo psicológico, el número redondo. Entonces tenemos 3600, 3665, que es el máximo histórico, y luego tendríamos los 3700. Esa es la escalera que tenemos que estar apuntando en el SP500. ¿Qué es lo que veíamos? Después de una corrección, de una subida tan vertical, vienen correcciones naturales que nos abren opciones de comprar a precios más baratos. Lo importante es ir comprando, ¿por qué? Porque el instrumento está en una tendencia absolutamente alcista. Ya. Identificamos entonces los techos, vamos a ver precios de compra, ¿dónde idealmente estar comprando? Y ahí ya nos vamos a gráficos más de corto plazo. Y en este caso, el día de hoy, y lo ideal sería estar comprando en torno a los 3.560 aproximadamente. ¿Por qué? Porque partía en la banda del medio de Bollinger, y además, fíjense en el parabólico, que son estos puntitos, están por debajo del precio. Cuando el parabólico está debajo del precio, lo que nos indica es una tendencia alcista del instrumento. Es decir, el S&P 500 en gráficos de media hora, gráficos de corto plazo, siguen una tendencia absolutamente alcista, y no vemos ninguna divergencia tampoco. El RSI nos indica exactamente lo mismo, que la tendencia es al alza. Entonces la idea es aprovechar posibles caídas, al menos hasta los 3.560 para estar comprando con objetivos entre 1.600 en el primer caso y luego máximo histórico 3.665. Lo importante acá sería dejar stop loss en los 3.550 aproximadamente, es decir, debajo de la media de Bollinger y debajo del parabólico. Ya, así que alcistas con el SP500 hasta los 3.600 en el corto plazo. Idealmente estar comprando en 3.560 entonces. Con respecto al Nasdaq, ayer habíamos dicho que lo ideal era estar comprando en los 11.570, dejando un stop loss en los 11.480 para ir a buscar los 11.800. Mantenemos absolutamente esa perspectiva de subida hasta los 11.800, incluso la podríamos ampliar hacia los 11.900 aproximadamente, que resultaría ser la banda del medio de Bollinger. Fíjense acá que, si bien es cierto, esto es una corrección alcista de esta tendencia bajista que se formó en el corto plazo, el parabólico está por sobre el precio, lo que nos indica una tendencia bajista, pero ojo que en cualquier momento el parabólico se podría estar cruzando, ya podría estar en el fondo pasando a estar por debajo, y eso nos indicaría una nueva tendencia alcista que podría llevarnos entonces hasta los 11.900, y de hecho superando 11.900 perfectamente podríamos hablar de los 12.100 puntos. Entonces, para los que compraron ayer, idealmente estar subiendo el stop loss, al menos hasta el precio de compra, o si no un poco más arriba para ya estar asegurando ganancias. El que no haya comprado aún, vamos a ver si es que nos da algún precio de compra, y sí, nos da un precio de compra, y el precio ideal de compra vendrían siendo los 11.660, dejando en este caso el stop loss por debajo de la media del medio de Bollinger, por debajo de la SMA de 200 y por debajo del parabólico. Ahí ya nos estaríamos asegurando con tres pisos para dejar el stop loss por debajo de eso, y el objetivo alcista se mantiene entonces en los 11.900 como primer objetivo y segundo objetivo en la zona de los 12.100 puntos aproximadamente. Entonces estar comprando acá con un stop acá, con un take profit en este nivel aproximadamente. Esperando entonces que se mantenga las tendencias. Recordemos que la tendencia de la bolsa es absolutamente alcista, ya sea del SP500 como del Russell 2000, como del US100, de todas las bolsas norteamericanas, incluso la bolsa europea, específicamente el DAX. Entonces todas las caídas que nosotros vemos en la bolsa
bajos deberíamos aprovechar para estar comprando a mejores precios, a precios más baratos. Con respecto al DAX, está yendo a buscar nuestros niveles objetivos, ¿cierto? Teníamos acá niveles objetivos en 13.300 primero, después habíamos dicho 13.450, 13.600 y el máximo histórico. Esa es nuestra escalera. El tema es dónde comprar. Y para eso vamos a volver a verlo entonces en gráficos de corto plazo. Y en ese caso, lo ideal sería estar comprando en 13.173 con un stop loss en 13.113 para ir a buscar entonces los 13.300 como primer objetivo y segundo objetivo 13.450. Entonces, si compramos en esta zona de 3.173 y dejamos el stop loss en 13.113, vamos a estar arriesgando uno para ir a buscar aproximadamente dos de beneficio, lo cual nos concuerda perfectamente con la gestión del riesgo. Habiendo visto ya la renta variable, nos falta el Russell 2000, que lo vamos a ver más adelante cuando cambiamos acá la pantalla. Entonces ya sabemos que estamos dentro de una tendencia alcista y que seguimos esperando subidas incluso hacia máximos históricos en el S&P 500, ¿ya? Si vamos a ver el dólar, cómo se está comportando, está llegando a nuestro nivel que teníamos marcado acá en 93.200, si bien es cierto, ayer se debilitó un poco, hoy día siguió subiendo sin problema. Habíamos dicho que estábamos esperando esta zona de los 93.200 para estar tomando posiciones de venta con un stop loss idealmente en 93.390, es decir, estar vendiendo 93.200 con un stop entonces en 93.400 para ir a buscar objetivos bajistas hacia los 92.500 como primer objetivo. Ya ese sería mi primer objetivo, no sería ni siquiera los 92.770. Serían los 92.500 y luego los mínimos anteriores en torno a los 92.170. Si es que la Reserva Federal empieza a comentar que va a empezar a inyectar estímulos al mercado, lo más probable es que sigamos viendo una depreciación en el dólar index que podría llevar al dólar index perfectamente hacia los 91.340 aproximadamente. Así que en el corto plazo estamos alcistas en el dólar index para de esta forma tomar posiciones de ventas porque en el mediano plazo estamos bajistas. Con respecto al euro dólar, fíjense que está dentro de una especie de lateralización o tiene techos bastante potentes dentro de esta zona. Si bien no es una lateralización tan exacta, sí se está moviendo en un rango, lo cual es absolutamente cierto. Y el rango vendría siendo entre los 1.16.267 y los 1.19.400. Es un rango amplio, efectivamente, pero es porque lo estamos viendo en gráficos diarios también. Ya lo vamos a ver en gráficos más de corto plazo. Lo importante de esto es que está rompiendo la banda del medio de Bollinger, ya en gráficos diarios, que son los 1.17.800, ¿ya? Eso quiere decir que existe la posibilidad de que siga cayendo. ¿Hacia dónde? Yo no lo veo cayendo más allá de los 1.17.164. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio de subida con el dólar index, pero que es hasta los 93.200. Después acá podríamos ver perfectamente que se renueva la tendencia bajista. Y si eso ocurre, obviamente podríamos perfectamente estar viendo caídas del euro dólar hasta este punto para después continuar con la tendencia alcista hasta los 1.19.400 aproximadamente. Ojo, esto que estamos hablando quedaría absolutamente invalidado si es que el dólar index supera los 93.200, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Recuerden que acá nosotros vamos actuando lo que hace el precio, pero no vamos adivinando lo que ocurre, ¿ya? No, porque obviamente no somos pitonizos en ese sentido, ¿ok? Entonces, eso con respecto al dólar index, con respecto entonces al euro dólar, la idea es estar tomando posiciones de venta con un take profit idealmente en 1.17.164 y yo mantendría un stop loss sobre la media de Bollinger. Es decir, estar en este momento, estar tomando posiciones de venta, y ese sería el trade. Si bien es cierto, estaríamos tomando el trade en gráficos diarios, aún así es de corto plazo, porque son movimientos bastante ajustados. Ahí estaríamos arriesgando uno para ir a buscar un retorno aproximadamente de 1.5, ya para el que quiera tomar esa posición. Vean la fuerza con la que está cayendo.
Perfecto. Lo vamos a ver en corto plazo entonces. Acá me estaban adelantando, ojo, un posible, me estaba soplando uno de los espectadores, un posible hombro cabeza a hombro que perfectamente se puede estar dando, efectivamente. Este podría ser un hombro, este podría ser el segundo hombro, y este es una especie de cabeza, está rompiendo el neckline, y acá lo que podríamos tener, fíjense, si tomamos la amplitud del hombro y la proyectamos desde el punto de ruptura, nos da justamente el objetivo en los 1.17.145, así que con el hombro cabeza a hombro del euro dólar en gráfico de 30 minutos, confirmamos lo que veníamos conversando. Muchas gracias entonces por avisarnos ahí del hombro cabeza a hombro, Fernando. Euro dólar entonces, y vamos a ver el dólar contra el peso chileno. Ojo con el dólar contra el peso chileno, que llegó a lo que estábamos hablando ayer. Habíamos dicho idealmente estar tomando posiciones de venta en 7.63 con un stop loss en 7.66 para ir a buscar los 7.55, y se dio esa posibilidad, llegó a los 7.55, y este es el nivel clave. Si es que cae por debajo de 7.55, podríamos ver ataques adicionales hacia los 7.48, e incluso podríamos empezar a ver una especie de lateralización entre 7.63 y 7.48. Fíjense cómo empieza de a poco a formarse un canal lateral. Ahora, por lo que estamos viendo, está marcando un mínimo que es creciente. Ojo con eso. Mientras no caiga por debajo de los 7.55, perfectamente puede volver a los 7.63. Y como está marcando un mínimo creciente, podría estar marcando luego un máximo creciente también. Así que mucho ojo con eso. Lo que yo estaría haciendo, estaría comprando dólar peso chileno en 7.57, dejando un stop loss en 7.54 para ir a buscar los 7.63 nuevamente. Ya, así que ese sería mi trade en el dólar peso, al menos de corto plazo. Yo en el mediano plazo sigo más bajista, pero en el corto plazo estamos alcista esperando sobre todo esta subida en el dólar index entonces. Así que dólar peso chileno idealmente estar comprando, ¿cierto?, en los 7.57 precios actuales, dejando stop en 7.54 para ir a buscar los 7.63. El dólar contra el franco suizo lo tengo en la otra pantalla. Nos vamos a ver acá el neozelandés dólar, también nos faltarían esos tres. Vamos con el oro y el WTI. ¿Qué está haciendo el WTI? Algo muy importante, ojo. Acá teníamos puesta posibilidades de venta con un stop loss en 42.02. La verdad es que nos tocó el stop loss, así que estamos fuera del WTI. Y fíjense que lo que está haciendo está marcando entonces mínimos que son crecientes y máximos que también lo son. Al parecer la noticia de la vacuna ha generado fuerza en el precio del petróleo. Obviamente con una vacuna disminuyen las probabilidades de que las economías estén en confinamiento, lo que podría reactivar la economía a través del consumo. Y eso obviamente genera, bueno, del consumo y de la inversión. Y eso obviamente generaría también mejores perspectivas de demanda de petróleo, y eso genera alzas en el precio. ¿Hasta dónde? Ese es el nuevo tema. Vamos a mantener este techo marcado, porque perfectamente podría ser piso ahora, los 41.40, y vamos a ver la zona de los máximos anteriores. Tenemos ese objetivo ahora, que son los 43.54, y lo vamos a ver. Vamos a empezar acá. Tenemos entonces 43.54, luego tendríamos este techo. Voy a limpiar un poco el gráfico. Voy a eliminar de hecho las bandas de Bollinger porque no nos sirven mucho en este momento. Fíjense que si nosotros lanzamos una directriz bajista en el RSI, nos vamos a dar cuenta que rompió al alza, lo cual nos estaría adelantando posibles subidas adicionales, fíjense. ¿Ya? Tiene espacio todavía para llegar al 70. Y ustedes saben que sobre el 70 se produce lo que se llama acumulación en el mercado y que perfectamente podría seguir subiendo el precio. Ya la última vez que superó los 70 estuvo en el orden de los 80 puntos aproximadamente el RSI. Así que tiene espacio para subir y los siguientes niveles entonces vendrían siendo los 43.54.
Eso, y después los 43.75 aproximadamente. El tema es dónde comprar. Ya identificamos los techos. Vamos a ver si es que en gráficos de una hora nos sirven ahora las bandas de Bollinger. Y si efectivamente nos sirven, lo ideal en este caso, a mi juicio, sería estar comprando en torno a los 42, a los 41.95, dejando un stop loss, idealmente que esté por debajo de los 41.40, que podría ser un piso, para ir a buscar entonces como primer objetivo los 43.54 y ya segundo objetivo alcista de más largo plazo, los 47.75. Este escenario de $47 el barril se va a dar mayormente si es que en la reunión que tiene la OPEP a fin de mes deciden mantener los recortes de producción, ¿ya? Así que por el momento, en corto plazo, estaría comprando un 41.95 con un stop en 41.20 para ir a buscar los 43.54 aproximadamente. Con respecto al oro, la verdad es que no ha logrado retomar su tendencia alcista que venía trayendo. Y la verdad es que yo acá lo único que haría es estar esperando la zona de los 1860 para estar comprando, manteniendo un stop loss por debajo de los mínimos que marcó en 1850. Es decir, dejaría un stop loss en los 1848. Este sería el riesgo y el retorno. Tendríamos el primer objetivo 1888 y luego la banda, la SMA de 200 sesiones en gráficos de 4 horas, que serían los 1900. Entonces, si compramos en 1860 y dejamos un stop loss en 1848, vamos a estar arriesgando 1 para ir a buscar un poco más de 2 veces el riesgo como ganancia, lo cual nos cuadra perfectamente también con la gestión del riesgo. Así que alcista en el oro. Pero eso sí, 1860 estaría comprando con el stop en 1848 para ir a buscar los 1888 y los 1900. Ahora vamos a pasar a los que nos quedaban. Russell 2000, seguimos alcista, está llegando a nuestro nivel objetivo que teníamos marcado en 1749, ese era el primer nivel objetivo, y superando ese nivel, habíamos dicho que teníamos la posibilidad de ir a buscar los 1777, así que mantenemos esa perspectiva alcista. El que compró ayer, idealmente que suba el stop loss, que vaya asegurando ganancia, y el que no ha comprado, la verdad es que yo en este caso, lo que haría sería estar comprando Russell 2000, en los 1740, dejando un stop loss por debajo del parabólico, en 1733, para ir a buscar nuevamente los objetivos 1750 y 1770, así que alcistas también con el Russell 2000. Me habían pedido el dólar contra el franco suizo, y hay uno más que me habían pedido, que lo vamos a ver después de este. Dólar contra el franco suizo, entonces. Gráficos de una hora, cuatro horas. El oro lo acabamos de ver, Mario. Perfecto. Acá que tenemos gráficos, ya perfecto. La verdad es que no me da mucha información en cuatro horas. Lo que sí podemos detectar son la zona de los máximos anteriores. En este caso 0.92, 0.32. Vamos a ver en gráficos de un día a ver si nos da algo más de información. Sí, en gráficos diarios nos está dando información, ya, al igual que en gráficos de cuatro horas. Miren, lo que yo estaría haciendo es un canal bajista, y la verdad es que la decisión no la tomaría en base al precio, sino que la tomaría en base al RSI. Acá fue un techo, dos techos, tres techos, y estaría comprando dólar contra el franco suizo siempre y cuando el RSI supera esta directriz bajista. ¿Y hacia dónde me iría? Comprado hasta los 0.92, 0.32, y luego tendría los 0.92, 367 para finalizar en los 0.92, 912. Entonces, en el corto plazo, para los que me preguntan dónde estaría comprando, idealmente en esta zona, los 0.91.544, dejando un stop loss por debajo de los mínimos anteriores para ir a buscar los techos que teníamos ahí proyectados.
¿Cuánto nos queda? 4 minutos me queda. Vamos a ver si alcanzo con la libra dólar. El dólar franco suizo lo tenemos. Me queda el neozelandés dólar y la libra dólar. Ya, un aviso, por si acaso, vamos a tener prontamente la cotización en la plataforma del euro contra el peso mexicano y de la libra contra el peso mexicano. Ya. Fecha en específico, la verdad es que no tenemos, pero va a ser muy pronto. Entonces, neozelandés contra el dólar. Bueno, una tendencia absolutamente alcista. Si lo vemos en gráficos de una hora, vamos a ver gráficos diarios que nos está mostrando. En gráficos diarios podemos detectar zonas de techos. Vendríamos siendo acá 0.69477 techo más próximo y luego tendríamos 0.70668. Ahora lo que tenemos que ver es dónde comprar. Ya sabemos que la tendencia es alcista. ¿Y por qué es alcista? Porque estamos identificando mínimos que son crecientes y estamos identificando máximos que también son crecientes. Los máximos son cada vez mayores. Este es mayor a este es mayor a este, mayor a este y este también es mayor a este, etcétera. Entonces lo más probable es que vaya a buscar la zona de los 0.69477. El tema es comprar, obviamente, en gráficos de corto plazo. Y acá, ¿dónde estaría comprando? Yo lo que haría en este caso es evaluar el avance de esta tendencia y estaría comprando en esta zona. Estaría comprando, disculpen, en esta, dejando un stop loss acá. Entonces, mi compra sería en 0.68680, dejando un stop loss en 0.65585 para ir a buscar un primer objetivo en 0.68965 y ya el segundo objetivo, mucho más de largo plazo, vendrían siendo los 0.69477. Pero absolutamente alcista en el neozelandés contra el dólar. Me quedan 2 minutos, vamos a ver la libra dólar. Con una caída muy fuerte durante la última hora y probablemente durante los últimos minutos. Sigue cayendo. Vamos a ver gráficos de 4 horas para ir detectando pisos. Probablemente veamos una caída hacia los niveles de 1.32027. En esta zona yo estaría evaluando posibilidades de compra, dejando un stop loss por debajo de la media, que vendría siendo los 1.31773. Para ir a buscar la zona de los máximos anteriores en 1.32726 y luego arriba 1.33113. ¿Ya? Así que estaría esperando caídas hacia los 1.32 aproximadamente antes de comprar. Estimados, eso ha sido el seminario del día de hoy. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias a todos por la participación. Si tienen más dudas y ese tipo de cosas, por favor, contactarse con sus ejecutivos. Nos vemos mañana.